Buenas tardes. Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad de la Paz y a los demás ciudadanos de los barrios vecinos que nos acompañan en este día, particularmente Villasol, Vista Hermosa, Torre 15, Porvenir, Don Jaca, Cristo Rey, Vista al Mar y Vereda El Limón. Un cordial saludo a... al doctor Gregorio Domínguez, gerente de la S distrital, la Marta Pérez, que está aquí con nosotros en representación de la comunidad. A los miembros del gabinete distrital, a los funcionarios de la S distrital y de la alcaldía que nos acompañan. A la comunidad en general, especialmente a los niños y niñas que están aquí en abundante presencia en este día. Y a los amigos de los medios de comunicación que también están visitándonos o acompañando este simbólico acto de inicio de obra. ¿Qué son las primeras piedras? ¿Qué son los inicios de obra? Básicamente son o es la primera actividad que se desarrolla posterior, para la materialización de una obra posterior a el proceso de adjudicación de esa obra a un contratista luego de la correspondiente selección del mismo contratista mediante el procedimiento establecido en la ley, sea una licitación o cualquiera sea la figura que se utilice. Después que se ha licitado el proyecto o se ha adjudicado al contratista, se hace por parte del contratista un procedimiento de legalización del contrato que corresponde, entre otras, a la presentación de unas pólizas, a la aprobación posterior de esas pólizas. Luego se le hace un primer anticipo para que con esos recursos pueda iniciar la obra. Más adelante se suscribe un acta de inicio. Y lo que hoy estamos viendo ya no es nada de eso, porque todo eso se hizo. Hoy es la iniciación de obra. En la presencia nuestra tiene un carácter simbólico porque obviamente nosotros directamente no lo construimos, sino a través de un ejecutor. Pero con esto lo que queremos poner de presente es que se inicia la obra. ¿A partir de cuándo? A partir de mañana. Y ya mañana entran los obreros a iniciar el desmonte de la estructura que corresponda desmontar. En este caso, seguramente como hay rejas, hay ventanas, hay puertas, hay techos, todo eso hay que irlo desmontando. Luego que se desmonta, lo que pueda ser reutilizable, empieza la demolición. Y después sobre esa huella de espacio que dejó la construcción anterior, vamos a levantar el nuevo centro de salud, ¿de acuerdo? De manera que esto que hacemos aquí, como lo hicimos en Taganga, como lo hicimos en Mamatoco, como lo hicimos en María Eugenia, como lo hicimos en Bastidas y como lo hicimos en Ciudad Equidad, hoy lo hacemos en La Paz, para que La Paz tenga un hermoso y moderno centro de salud como se merece la Comuna 8. Para llegar aquí nos correspondió hacer un trabajo complejo con la S distrital, además del diseño de cada uno de estos centros de salud, la apropiación de los recursos, todo eso es complejo. Pero bueno, la satisfacción hoy es que de cara a ustedes, de cara a tanto niño, tanta niña, tantos moradores de esta comunidad, que es la que más necesita por sus demandas en materia de la prestación del servicio de salud, un centro de salud adecuado. El área actual tiene 404 metros. El área de modernización
será de 617 metros. El área de urbanismo, de espacios alrededor del edificio, serán de 802 metros. De manera que toda la intervención va a ser de 1.419 metros. Hoy día hay un consultorio para consulta externa. Vamos a pasar a 4 consultorios. Es decir, que se le van a agregar 3 consultorios más para que se puedan prestar mejor servicio. Más cantidad de personas, sobre todo madres, que vienen y tienen que hacer largas colas, esperar su turno. Obviamente eso va a disminuir porque van a haber más espacio para poderlas atender. Espacio físico, ahora le hablaré del recurso humano. Segundo, vamos a pasar de una área de urgencias, de un consultorio de urgencia, a 2 consultorios de urgencia. Se adiciona un consultorio. Pero también a este diseño se le está agregando lo que se le agregó a todos los diseños de los nuevos centros de salud: una sala de parto, una sala de recién nacido y una sala de trauma. Quiere decir que si una señora toma la decisión que su niño nazca en este centro de salud, en esa sala de parto, hay condiciones para recibirlo adecuadamente y no tengan que ir a otra clínica por fuera de la comuna. Asimismo, para atender al recién nacido luego del parto, y una sala de trauma. Esperamos hacer un cubrimiento. Mire, pacientes atendidos normalmente 2.140 en materia de parto en esta zona, de manera que aquí se van a poder beneficiar bastantes personas. Bien, con la ampliación física viene también la ampliación de la planta de personal. Se pasa de un médico de urgencias a 2 médicos de urgencia. Una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería, se le suma a la ya existente, un facturador, un admisionista. Y a la consulta externa, se pasa de un médico de consulta externa a 4 médicos de consulta externa, un odontólogo, un higienista, un vacunador y a un auxiliar de enfermería. De 6.480 consultas anuales de urgencias, con esta capacidad que se amplía, vamos a poder atender hasta alrededor de 13.000 consultas, es decir, que se dobla la capacidad. Eso son muy buenas noticias y eso es expresión del cambio en materia de salud en la ciudad de Santa Marta. Los sectores populares, las personas que están silverizadas, que en nuestro gobierno han crecido, se ha ampliado la silverización ostensiblemente sin politiquería, sin que tuvieran que buscar palancas o influencias o pagarles a terceros. Pero por eso mismo, porque hay más personas silverizadas, más personas afiliadas al régimen subsidiado de salud, tiene que haber una mejor infraestructura hospitalaria distrital. Nosotros hemos estructurado un proyecto de una clínica materno-pediátrica para que pueda atender todas las demandas del sur de la ciudad de Santa Marta. Pero antes de hablarle de la clínica materno-pediátrica, les tengo que decir cuánto es el valor de esta inversión. Aquí se van a invertir en la integración de estas 2 unidades, áreas o 2 casas, la suma de 1.303 millones de pesos. Es una suma muy importante, es de las más altas de toda la inversión que estamos haciendo en la red. Esta obra esperamos se cumpla con el cronograma de máximo 4 meses de ejecución. Y para esto invito al comité que se ha debido integrar para hacer acompañamiento en la obra, un comité que debe tener cerca de, o como mínimo, 30 personas, la mitad hombre, la mitad mujer y el 30% personas menores de edad, jóvenes o niños. Ese comité, si lo pueden ampliar a 50, está muy bien. Ese comité
tienen la labor de acompañar, de articular, de acompañar la obra o de articular entre la S, el ejecutor del proyecto, el contratista y la comunidad. Así pues que esperamos que el comité esté muy activo. Bien, la clínica materno-pediátrica es un compromiso que tiene la S distrital, la alcaldía distrital, y estamos trabajando a ver cómo se logra apropiar un recurso de crédito, además de otros recursos, porque es una inversión importante de alrededor de 14 mil millones de pesos, una inversión que triplica la capacidad de la Castellana, son más de 60 camas, y por eso, por lo complejo del proyecto, se demandan mucho más recursos, pero estamos trabajando en esto. Entre tanto, lo que estamos haciendo es modernizando toda la red de centros de salud. Fíjense ustedes, Ciudad Equidad, que no tenía, va a tener un centro de salud de gran capacidad. Una clínica está proyectada que se pueda construir en una segunda fase, pero ese centro de salud va a permitir prestarle los servicios a todas las personas que están llegando allí, a el programa de 4.000 viviendas, que es el proyecto de vivienda gratis más grande de Colombia. Segundo, fuimos a Bastidas. Tercero, después María Eugenia. Cuarto, Mamatoco. Quinto, Taganga. Ahora, sexto, La Paz. Y lo que viene más adelante es el centro de salud de Gaira. Ya se ha comprado el lote, estamos ya en el procedimiento de venta a la empresa Ruta del Sol, de manera que con los recursos de todos los predios que podamos vender en ese eje vial, vamos a hacerle un centro de salud también a Gaira, como se merece la comunidad de Gaira. Y de esa manera, nuestro gobierno, distribuyendo los recursos con equidad, está cumpliendo para mejorar los servicios de salud. Hay muchos otros temas en los que mejorar. En la comunidad, sobre todo en esta zona, hay inquietudes frente al alcantarillado, al transporte público, a la seguridad, a la pavimentación. Hoy hemos venido a traer esta buena noticia, este inicio de este proyecto que era anhelado por la comunidad. Pero seguramente tendremos que volver para trabajar en estos otros aspectos en este último año de gobierno. Estamos trabajando en el programa de legalización en esta comuna y eso va a facilitar muchas cosas con posterioridad. Para el programa de pavimentación, la mayoría de los barrios ya están seleccionados porque estuvieron trabajando previamente en los comités del programa Mi Calle. No obstante, si aquí hay un sector que esté organizado o que quiere organizarse, donde haya redes de servicio, porque lo primero que tenemos que resolver es la red de servicio, podríamos trabajar uno de los proyectos de pavimentación. Pero va a depender de la organización que ustedes tengan. Si se ponen las pilas antes que el gobierno termine, esperamos que también podamos volver aquí a la inauguración de alguna de las calles que necesita la comunidad. En toda la visita que hacemos a los barrios, nos ha venido acompañando los gerentes de las empresas de transporte. Bueno, es una oportunidad para que ustedes tomen nota de este requerimiento. Están demandando un mejor servicio de transporte. Dice que las rutas de acceso al barrio es pésima y no se están entrando entonces como se debería. Yo también me comprometo hoy aquí a solicitarle a Maya Vial, que tiene la responsabilidad de concluir estos tramos de acceso, que entre otras cosas han tenido como que algún tipo de desencuentro con Ruta del Sol, y eso ha impedido, tal vez por el tema de los diseños de drenaje o desagüe, que se pueda completar esos tramos. Pues bueno, que quede una tarea a la gerente de infraestructura, que quede una tarea a la Secretaría de Planeación y a la Dirección de Tránsito, por un lado para coordinar, mejorar las rutas mientras se pavimenta, y por otra parte a ellos, por supuesto con mi acompañamiento, para que aceleremos la conclusión de estos tramos
del anillo vial de La Paz y pueda mejorar el transporte, por lo menos aquí. Identifiquemos qué otras zonas tienen un transporte en regular condiciones, a ver cómo las empresas integradas al STU nos mejoran el servicio de transporte. Espero que también ustedes en eso nos puedan apoyar. Y los aspectos relacionados con seguridad en la ciudad han mejorado. Nosotros pasamos de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes a 17 por cada 100.000. Han disminuido los homicidios, no así todavía los indicadores de delincuencia común. Pero tenemos que seguir trabajando en esto. Yo creo que aquí hay una oportunidad también para prestarle a la comunidad un servicio adecuado en este campo, y en próxima oportunidad lo visitaremos con la coronel para que podamos revisar la agenda de seguridad en esta zona. Por hoy, simplemente para no posponer más el inicio de obra, nuestro compromiso es seguir trabajando por ustedes, de seguirles sirviendo.